Realmente me siento igual contento porque problemas y miedo yo no tengo realmente. Siendo sincero, siempre me gustó competir con él y también contra él. Porque es un excelente leador y siempre, si competís contra él, tenés que dar el 1000% de tu capacidad. Y si competís con él, te da mucha confianza a la hora de competir. La verdad estoy muy contento por mí, por Magno. Creo que competimos excelente, nos complementamos demasiado bien. Ni me di cuenta cómo están compitiendo mis rivales. Solo me enfoqué en mí y en Magno y resulta. Y la verdad que me gusta competir con Atos, pero me gusta más competir contra Atos. Me veo bien, la verdad. Como dije, creo que estoy una semana recién, pero voy a darla toda porque no quiero poner en riesgo mi camiseta. Me comentó que nunca había hecho esa competencia, pero para su primera pasada hizo muy bien, la verdad. Obviamente que va a tener más fuerza que yo, pero igual vamos a ver qué pasa. Voy a dar todo de mí, como siempre. No le veo como un contrincante fuerte a Ricky. Capaz y solamente le favorezcan esta compa de ahora, por ejemplo, que es brazada letal y fuerza opuesta, pero después creo que a la mayoría no le va a convenir. Competir con Alan creo que me motivó mucho, porque es un campeón, o sea, no le gané a cualquiera. Y de aquí adelante a seguir entrenando y aportar más al equipo. Y es fácil hablar. Yo creo que las cosas se demuestran compitiendo, cosa que hice yo ahora. Y nada, como le dije, que siga hablando nomás. No sé quién es el que perdió toda la ventaja hoy en la primera competencia, en la primera de la nominación. Fue Ricky el que perdió toda la ventaja para Alan, por eso perdieron. Ricky, espera nomás, no todos los días ni toda la semana va a tocar brazales, tal y fuerza opuesta. Te quiero ver en todas las otras competencias, así de bueno, a ver si podés.